nuestras ganas de conocer el país nos llevan al Cusco, al sur de la ciudad de Cusco, a las provincias de Apomayo y Canas. Será un viaje al Perú profundo. Buenos días. Hoy en nuestro lindo hotel, a la entrada de Apomayo, nos despertó el olor a campo y el cariño de las montañas. Provoca no salir, pero hay que ir por más. Apomayo es una provincia cuya capital está a 2 horas y media del Cusco, lejos de los célebres sitios arqueológicos y de las multitudes, más bien llena de grandes motivos para venir. En esta tierra vivieron los canchis y también los incas. Después llegó la colonia, y algo de eso es lo que hoy vemos al andar por el pueblo. Esto es Apomayo, 3.200 metros sobre el nivel del mar, y aquí uno se siente como en casa. Es un paraíso. ¡Ay, ay, ay! ¡Es un paraíso! Nada como andar por el Perú. Nada como caminar por calles donde la gente se saluda, donde las sonrisas alegran tanto como el sol serrano. Aquí en la plaza me encontré con dos amigos cusqueños que serán mis guías. Me dijeron que hay mucho interés en Apomayo de que la gente venga a conocer su historia, a probar sus panes afuera del mercado y, si quieren, a contar cuántos balcones bonitos hay en sus calles. Ese Cristo en el mirador de Huaynapata es garantía de que en Apomayo, como dice la canción, todo, todo te parezca bonito. Wilber, ¿por qué la gente tiene que venir a visitar tu tierra? Uy, Apomayo es una ciudad muy importante, una ciudad bien clásica. Tenemos varios recursos naturales, como el circuito de las Cuatro Lagunas. Aquí tenemos Guajrapucara, el cañón de Apurímac. El pueblo es lindo también. Y las costumbres, las tradiciones en el pueblo es bien original, característico de la zona. Es una ciudad clásica, como le digo, que hay que promover bastante para que visiten Apomayo. La plaza del pueblo es impecable. Ahí está su iglesia de la Virgen de la Natividad. La plaza cuenta con dos arcos que la hacen muy singular. Dos lindas entradas dignas de ser pintadas, fotografiadas y de las que nunca te olvidarás. Justo ahí, en los arcos, es donde a diario se venden los panes, los bizcochuelos, las chutas, los panes de anís. ¿Viene, señora María? Sí, señor Manuel. Buenos días, ¿cómo están? Uy, justo lo que les dije. Los famosos panes que uno espera encontrar en el Cusco están acá. Este es el mollete, señor. Los molletes. Estos son bizcochuelos. Bizcochuelos. Ajá. Sí. Y esos grandazos que son famosos. Esos son, antiguamente decíamos, hornadas. ¿Miski se dice? Miski, ajá, misquitanta. Misquitanta, claro. Sí, en quechua es tanta, en castellano es pan. Por ahí leí que Apomayo significa río de arena. Y si hablamos de los servicios para el turista, aún hay poco, pero lo que hay es bueno. No duden en venir. Mis amigos me contaron que en los días de la emancipación de España hubo un famoso pintor de esta tierra, Tadeo Escalante. En un antiquísimo molino colonial está parte de su obra. A fines del siglo XVIII, lo normal era pintar temas religiosos, pero aquí él más bien pintó la historia, incluidos a los 14 incas.
Lo más importante que tiene es la pintura que realizó en su propia casa, y es acá en el molino, donde representa a los 14 incas. Y eso era algo prohibido en la época, porque representar a sus ancestros denotaba que estaban yendo contra la corona española. Sin embargo, él evangelizaba o pintaba para evangelizar en algunas capillas como en Santa Catalina y Guaro. Sin embargo, también pintaba a sus incas y a sus ancestros para recordar la grandeza de ellos. Me pregunto, ¿cómo sería un mundo donde en vez de haber semilleros para buscar futbolistas, existan semilleros para encontrar nuevos pintores y artistas entre los niños? Ahora volvamos al pueblo. Es momento de comer. Estas señoras de vez en cuando se instalan en la fachada de la municipalidad y ofrecen, como ahora, lo mejor que sale de las ollas de Acomayo. El plato bandera es el tarpuy uchu. Ahí está el cuy, las torrejitas, el tarpuy uchu, el chuño pecto y la quinoa graneada. Ojo, el cuy en casi todo el Cusco no es frito, sino asado o al horno y relleno con una receta muy sabrosa. ¿Está rico? ¡Sí! Aquí todo es casi del campo a la olla. El mote, los ajís, las papitas, el yuyo, las habas, la quinoa. ¿Les provoca una sopa? Hay de chuño y la colla al agua de maíz. ¿En qué época hacen esto? Eso es en época de febrero, marzo, porque en ese tiempo tenemos bastante choclo. Ya, o sea, cosechan y hacen esto, colla al agua. Sí. Cuando el maíz está fresquito, ajá. Y aparte es el agua de maíz que decimos de maíz seco. ¿Y siempre con su quesito también? Con su queso, su huevito, siempre con su quesito. Tiene su huacateicito, sus hierbitas tienen su huacatei. Todo bien, todo rico y en abundancia, pero creo que falta algo. Señora Eudoxia, pásanos un vaso de tecte. El nombre de la chicha aquí es tecte. Recuerden que era la bebida de los incas. Imaginen una fiesta donde solo se tome chicha. Ahora vámonos a un distrito que se hizo famoso en la época de Túpac Amaru. Porque aquí Túpac Amaru tuvo una de sus victorias. Dejemos un rato nuestra casa, el trabajo o el tráfico, y pongámonos en el lugar de ella. Este sitio hermoso es Sangarará, a 3.700 metros de altura. Esta es la plaza de un pueblo orgulloso de su pasado, de su historia, de los colores de sus tejidos. Los textiles en el Cusco siempre sorprenden. ¿Qué tal fuerza y belleza que tienen sus ropas? ¿Sí o no, pequeño sangarareño? En la plaza están las estatuas de los precursores de la independencia que lucharon aquí. Túpac Amaru logró vencer a los españoles cuando ellos se atrincheraron en esta iglesia. En esos días, con el triunfo de Sangarará, se pensó que la cosa iría mejor, pero ya conocen la historia. Lo bueno es que él dejó el camino marcado. Allá
Allí cerca hay un lugar interesante que se llama Yanquepata. Un enorme sistema de andenería de la época del Inca Túpac Yupanqui. ¿Cómo no sentirse orgulloso si tus ancestros construyeron esto? Andenes, una de las cosas más peruanas que hay. Y saben, más allá, hacia el sur, nos aguardan más sorpresas. Segundo día de viaje. Hoy vamos al circuito de las cuatro lagunas. Primera parada, el pueblo de Pomacanchi. Aquí nos recibe una enorme plaza de armas, que luce tan linda como el paisaje que la rodea. Vecinos me dijeron que tenía que buscar y ver sus puentes, que dicen existen desde antes de la colonia. Dos ríos son los que cruzan por Pomacanchi y por aquí hay 14 de estos puentes de piedra. Si ustedes llegan aquí, no dejen de ir a ver a las vicuñas. El municipio tiene una pequeña reserva donde viven cientos de ellas. La parte tierna y bonita del viaje está aquí. Ahora sí, vamos a las cuatro lagunas. La número uno se llama también Pomacanchi y es la más grande. Siempre las lagunas serranas son preciosas y llenan los ojos de vida. Lo bueno de esta es que tiene un embarcadero a donde pueden llegar los vehículos con la visita. Y de allí los espera esto. Si ya la laguna es perfecta, con este paseo en bote, el circuito se pone espectacular. El pueblo de Pomacanchi se ha organizado y espera así atraer más gente a su interminable laguna. Provoca estar a bordo, ¿no? Vengan pues. ¿Qué te cuento de acá de mi tierra? Este todo circuito de las cuatro lagunas. Tal vez mis hermanos cusqueños, unos cuantos conocerán, pero muchos no conocen, y el Perú menos, ni el mundo. Espero que conozcan. Son hermosas lagunas que están rodeadas por hermosos paisajes, sus árboles, sus paisajes lindos, y espero que todo el mundo, todo el Perú, visite a este para que pueda disfrutar de esta hermosa riqueza que tenemos naturalmente en el Perú. Antes de irse, les recomiendo probar los platos hechos con pejerrey. No es trucha, sino pejerrey. Rico pejerrey de la sierra y con sabor a Pomacanchi.
Ahora con la panza llena y el corazón contento, vamos a la segunda laguna. Estamos entrando al pueblo de Acopía, sitio pequeño y acogedor. Aquí la Cocha, su laguna se llama igual. Mientras estábamos ahí encantados con tanta armonía, mis amigos me contaron que fue aquí donde surgió la inspiración para el huayno Balicha, quizás la canción más famosa y querida del Cusco. Balicha es el diminutivo cariñoso de Valeriana, una joven campesina que vivió en Acopía y de quien se enamoró perdidamente Miguel Ángel Hurtado, el compositor. Fue un amor no correspondido por Balicha, así que si se van a enamorar en este lindo pueblo, piénsenlo dos veces. Ahora, medio templados, dejamos Acopía y seguimos en busca de la laguna número 3. Aznacocha a la vista, llena de vida y de buenas energías para quien la mire. Estamos a 3.700 metros, pero el frío se desvanece con lo lindo del viaje. Pasamos el pueblo de Mosoc Yacta y ahí terminamos de ver bien a la tercera laguna de esta muy recomendable ruta. Y de Yapa encontramos algo más. ¡Qué linda ruta!, ¿no? Y justo cuando el día está por terminarse, el Cusco nos despide con esta sorpresa. Esta gigantesca pared es un acueducto, una obra colosal hecha en la colonia para facilitar el paso del agua por el pueblo. Hoy, junto a sus lagunas, es el orgullo de Mosoc Yacta, un muro enorme que por su parte superior transportaba el agua. Amigos, la tarde nos cae encima y vamos a terminar el día en la última laguna que se llama Pampamarca, límite entre las provincias de Acomayo y Canas. Hoy hemos visto cosas realmente bonitas y felizmente el Cusco nos tiene mucho más. Adiós, Taita Inti. Amigos, hoy nos vamos a conocer una nueva maravilla que nos dejó el Imperio Incaico. Prepárense, que nos vamos a Huacarapucara. ¡Ay, ay, ay! Salimos de Acomayo y tomamos un desvío hacia el sur. El día está frío y gris, y esa neblina que intenta esconder el paisaje, más bien nos reta. Algo sin igual nos espera. A una hora de partir, el lugar donde se queda la movilidad se llama Alta Cancha, a 3.900 metros de altura. Aquí, junto con los amigos del municipio de Acomayo y sus guías que conocen muy bien la zona, alistamos la logística. Si estuviéramos de paseo, llevaríamos solo una mochila, pero vamos a trabajar y por eso tantos bultos. Hasta Bobby está listo. ¡Sí, salió el sol! Señal de que ya podemos empezar a caminar. Ya, ¿cómo está la gente? ¡Estamos preparados! ¡Ya, vamos, ya. Vamos!
Empezamos a andar. Si todo sale bien, serán unas 3 horas. Vamos cerca al cañón del río Apurímac, bordeando las laderas de las montañas. Caminata y paisajes perfectos. No es solo lo arqueológico, sino estamos hablando del senderismo, la caminata, el paisaje. Es, sin duda, es el parte del cañón del Apurímac, ¿no? Entonces, esto hace un destino único a Guajrapucara. Y el Guajrapucara sería ya parte, ya como decimos, la fresa o el cherry en la torta, ¿no? Ajá. Pero todo esto es la torta que estamos caminando, ¿no? Para llegar a Guajrapucara se pueden tomar también otros caminos, por Pitumarca y Santa Lucía, pero creo que este es espectacular. Somos unos chasquis felices que llevamos grandes noticias a todo el Perú. Que el camino se haga más largo, que para eso hemos venido. Ay, ay, ay. Al fondo, Guayqui. Allá abajo. Si ustedes vienen, traigan sus mochilas llenecitas de respeto a la naturaleza. Lo que viene es una joya y es para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hermano. ¿Qué dice la ruta? Preciosa. Para mí, yo conozco todas las montañas aquí en Cusco, todas. Y esta es mi favorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, at the end, it's beautiful. It's beyond description. Yeah? Yeah. Guajrapucara, excelente. El sendero al sitio arqueológico va por zonas altas, pero no es complicado. Se trata de un muy buen camino prehispánico. Ay, ay, ay. Y esto recién empieza. ¿Hacia dónde está nuestro destino? Hacia allá. Miren qué lindo lo que falta caminar. Caminantes, ustedes saben lo que se siente en sitios así. Libertad y una conexión especial con el mundo. Aparte que hacer trekking es recontra saludable. Estamos cerca. Esa montaña que nos hipnotiza es Guajrapucara. Y al fin tenemos a la vista nuestro objetivo del día de hoy, uno de los sitios más increíbles del Perú prehispánico. No es la mejor hora para verlo. Ahorita nos vamos a armar el campamento y mañana se los mostramos en todito su esplendor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo! Este momento siempre es divertido y debe ser rápido porque el frío no perdona. Yo en Lima a veces, para no extrañar los viajes, armo mi carpa en el techo del edificio donde vivo e imagino que estoy aquí. Hoy hemos amanecido a más de 4.000 metros de altura
con algo de frío, sin las comodidades que tenemos en casa, pero este esfuerzo en las alturas del Cusco van a ver que vale la pena. Señores, el amanecer soñado, cara a cara con uno de los sitios más espectaculares del mundo andino, Huacra Pucara, una montaña, un santuario, una fortaleza de los incas. La montaña con los dos cuernos también la vieron nuestros antepasados, e igual que nosotros notaron que era especial. Huacra Pucara está rodeada de bosques de rocas, de precipicios y de energía telúrica. Por cualquiera de sus rutas, el impacto visual al llegar es poderoso. Gracias, Pachamama. Tenemos suerte de vivir en el Perú. Apo gente, apo kawana marca. Kay wakato un chau pinu kay kuy yari mi kiko, kina yata mi sirbi kay mi kiko kay sumar labra mamanchista. Kay un chau ni kipi. La pa visita ikitapis, la pa munar ni ikitapis, sumar la atindi una ikipa. La llegada de visitantes aún es limitada. Creo que mejor. No sé si sería adecuado llenar esto con demasiados turistas. Que vengan solo quienes merecen estar aquí. Huacra Pucara, un clarísimo ejemplo de cómo la arquitectura inca se adaptaba a su entorno natural. Ellos se encontraron con una hermosa montaña y la convirtieron en un increíble santuario. Los incas no afectaban los paisajes con sus obras, respetaban las formas de la naturaleza. De lejos no se nota, pero todo el sitio está dibujado por construcciones incas. Los muros y las escaleras persiguen cada rincón y desnivel de la montaña. Miren los bordes de estas terrazas. ¿Se están dando cuenta que este es un lugar inca de primer orden? Y falta que lleguemos a donde están los cuernos. Esto lo hicieron los incas. En realidad, hay pocos lugares así en el Perú, pocos lugares así en el mundo, señores. Huacra Pucara fue un santuario obra de los Canchis, y tras una guerra producto de una rebelión, los incas ganaron y tomaron el control. ¿Se imaginan un asedio militar aquí? De película. En el tiempo de los Canchis era principalmente un sitio ceremonial, religioso. Y posteriormente, luego de la rebelión de Tito Cosnipa, se convierte en una fortaleza, porque habrán observado de que el acceso a este sitio no es tan fácil. Es un poco difícil, se ubica, se identifica inmediatamente si hay presencia de personas extrañas. Estuvieron rebeldes y fueron derrotados posteriormente, y a partir de esos momentos también los incas asumieron la totalidad e incluso la reconstrucción y ampliaron esta zona, ¿no? Patrimonio Cultural de la Nación. Pero este título es poco, pensando en lo que debió haber sido para quienes vivieron aquí. A cada paso este lugar sorprende, y a más alto, mejor. Piensen cómo fue cuando aquí no había nada, y hace 5 siglos alguien dijo,
hay que construir acá. Para construirlo, imagínate el trabajo que hicieron, la cantidad de gente que se movilizó, la comida, la estadía, era algo increíble e impresionante, ¿no? O sea, no eran unos cuantos constructores, ni siquiera unos cuantos meses de trabajo, era una cosa de una envergadura enorme. Enorme. Cientos, quizás hasta miles de personas viniendo acá para trabajar. Ajá. Había gente que comenzaba a traer los materiales, la gente que lo colocaba ahí en los lugares, gente que preparaba la alimentación, gente que preparaba la chicha. Claro, darle claro. De comer y beber durante meses a cientos o miles de personas. Y no solamente eso, hasta la música. Claro. Imagínate, o sea, tenían que vivir música. Vivían acá. Acampaban, vivían acá. Vivían acá. En el último nivel, donde están las bases de los cuernos, está la zona reservada, donde hubo un incomparable altar y donde se ubican nichos de tres jambas, un elemento de la arquitectura inca muy, muy especial. Huacrapucara es un lugar como salido de ilustraciones mitológicas. A sus más de 4.000 metros, no me extrañaría que un cóndor pase por aquí y nos lleve a conocer más sitios maravillosos que dejaron los incas. Partir, amigos. Lo que se viene es un bajadón de aquellos, así que andar con cuidado y si es con bastones, mucho mejor. Nos vamos al fondo, hacia el cañón del Apurímac. La caminata será larga, pero bien acompañada de este paisaje sobrecogedor. Tenemos que llegar antes que oscurezca al pueblo de Huayqui y mañana les cuento más. De Huacrapucara hay dos cosas que les quiero mostrar: el pueblo más bonito de este viaje y la historia de Tomasa Tito Condemaita. Empecemos con el pueblo. Este lugar donde hemos dormido se llama Huayqui y está a un lado del cañón del Apurímac. Huayqui pertenece a la provincia cusqueña de Acomayo. El turismo aquí aún es incipiente. Hay poco cemento y rodeando a su templo de San Francisco de Asís, más bien sobran las postales de simplicidad y de armonía. ¿Qué tal? Buenos días. En lugares como este es que se hace imprescindible andar con una buena cámara de fotos. ¡Ay, ay, ay! Nada mejor para complacer a quien huye de la ciudad que ver torres y casitas con tejas. Y también caminar por una sencilla plaza cuyo piso es el mismo que usan los animales. En sitios así, donde haces amigos con solo sonreír, es que te das cuenta que el Perú es grande e incomparable.
como las maravillosas mazorcas de maíz que me enseñó la señora Domitila. Aquí a veces el día a día se confunde con una obra de arte. ¿Y cuál es la mejor época para cosechar el maíz? Nosotros sembramos en mes de septiembre, octubre hasta noviembre. Ajá. Sí, cosechamos en el mes de mayo, junio, julio. El buen gusto que tiene el pueblo de Huayqui llega de los Andes, de su gente y también de la época colonial. Este es el campanario, el mejor mirador que tienen. Aquí hay 5 antiguas campanas, una para cada momento, para la misa, para los muertos, para alguna urgencia, para la asamblea. Esta de acá es... Esta es la más curiosa. Ya. Yeah. Esto es para decir a los chicos que ya hay que entrar a la escuela temprano. ¿Ah, sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bacán! Tomen nota, ¿eh? Ayer estuvimos en Huacrapucara y hoy en el lindo pueblo de Huayqui. Ah, Huayqui es el término quechua para decir hermano. Una de las palabras más bonitas de este idioma. Mi hermano, mi brother, mi Huayqui. Ahora vamos en la camioneta del gran Juanito rumbo norte. Estamos cerca al valle del río Acomayo. Y rato después, vimos el distrito de Acos. Aquí hemos venido para contarles algo de historia. El pueblo de Acos es antiguo y es dueño de una apacible calma que captura. Pero además de sus hermosos árboles de pisonay, de las sonrisas de sus vecinas y de las realmente lindas fachadas de sus casas, aquí resuena con fuerza el nombre de Tomasa Tito Condemaita, una mujer cacique que en 1780, cuando se levantó Túpac Amaru, se le unió con su ejército de mujeres. Le avisaron a Tomasa Tito Condemaita que un ejército realista se dirigía de Paruro hacia Tungazuca, pasando el puente de Pilpinto. Es así de que, al saber ese peligro, Tomasa Tito Condemaita organizó rápidamente un batallón de puramente mujeres, quizá con otras mujeres de Pilpinto, de Corma, de Acomayo, de Huayqui. Y con ese ejército de mujeres se trasladó al puente de Pilpinto, que en ese entonces ese puente se llamaba el puente de Huacachaca. Quizás era un sitio estratégico. Era un lugar estratégico porque si hubieran pasado por ese puente los realistas, hubieran cogido de sorpresa a Túpac Amaru. Quien me cuenta esto es Germán Cesenarro, un historiador cusqueño. Me habla muy emocionado del gran papel que tuvieron las mujeres aquí en la lucha para emanciparnos de España. Las mujeres ganaron, derrotaron a los españoles. Y por el hecho de que era una vergüenza que los varones pierdan frente a un batallón de mujeres, ocultaron el hecho y no hicieron conocer. Pero esto se sabe por las cartas, por los informes, por el estudio de historiadores, etc. Se sabe de este triunfo de Tomasa Tito Condemaita frente al ejército realista. Por eso mismo la ejecutaron, ¿no? Por eso la ejecutaron junto con Túpac Amaru, junto con Micaela Bastidas, el 18 de mayo
de 1781 en la ciudad del Cusco. El pueblo de Acos nos recuerda que muchas mujeres entregaron su vida en la lucha por la libertad de América. Tomasa Tito Condemaita, otra peruana de la cual sentirnos orgullosos. Les cuento ahora cómo acabó nuestra visita al pueblo. Miren, en casa de la familia Condemaita, el cariño se transformó en comida. Y si bien toda la mesa era un colorido festín, la estrella en esta parte del Perú siempre será el cuy. ¡Qué felicidad! Además, en el fogón lo hemos cocinado al fogón con la brasa de la leña. Ahí se ha cocinado el cuycito. Está crocante. Crocante, está rico, es un cuycito todo natural. Y lo ponemos para que no se ponga con el... con el este, con la ceniza, le ponemos al palito. Se llama así, cuy al palo. Lo que habían preparado nuestras cordiales anfitrionas fue como de día de fiesta. Se esmeraron, no faltó nada. La merienda con sus 7 tipos de menestra. El oyuco, el hapchi de habas, las acelgas, las torrejitas. Y obviamente había chicha para que resbale todo. ¡Oh, qué rico! Eso utilizamos en brío. De maíz. ¡Qué rico! Y hay otro tipo de chicha también. También, 3 tipos. Sotillada. Ya. Y chicha amarilla y esta chicha. El teste. Amigos de Acos y de Cusco que nos están viendo, pueden estar tranquilos. En esta casa, el nombre de la gastronomía cusqueña ha quedado muy en alto. Ya volvemos. Dejamos Acomayo y el viaje continúa más al sur, en la provincia de Canas. Esta es su capital, la ciudad de Yanaoca, un lugar que también estuvo ligado a la historia de Túpac Amaru. Esta vez solo estuvimos de paso, y es que en las afueras nos esperaban las grutas de Carañahu. Ahí está el lobo. ¿Listo para la acción? ¡Listo! Nuestro grupo se alistó y empezó la aventura bajo tierra. Pasando la reja empieza lo bueno. Las rutas de Carañahui son ver el Cusco de otra manera, con su dosis de adrenalina. Aquí no hay incas ni grandes construcciones, solamente aventura. Nuestro amigo Eugenio, que es rescatista en Machu Picchu, obligado a traer casco, linternas y andar por las galerías
respetando lo que la naturaleza hizo en miles de años. No maltraten las estalactitas, no las rompan y menos se las lleven. Con esas consideraciones, Carañawi está lista para todos ustedes. Y ahora, ya arriba, de vuelta a mi linda sierra, les tengo algo que les va a gustar. Ustedes saben que los incas tuvieron un gran imperio y que sus caminos llegaron desde Colombia hasta Argentina. Y en esos caminos hubo puentes. Estamos en el distrito de Quehue, y lo que nos espera abajo, sobre el río Apurímac, es el famoso puente inca de Queshuachaca. Este puente de 28 metros está tejido en su totalidad con una fibra vegetal llamada Coya Ichu y es parte de la red vial del Cápac Ñan. Lo emocionante de este lugar no es solo la belleza del paisaje, ni imaginar qué tecnología se usó para hacerlo, tampoco el vértigo que se siente al cruzarlo, sino pensar que hace cientos de años el mismo Inca estuvo andando por aquí. Este puente es el único de su tipo que se mantiene desde el incanato. Se trata de una tradición ancestral que se ha hecho famosa a nivel mundial. Cada año, en el mes de junio, los comuneros de cuatro pueblos juntan paja, hacen las sogas, convocan a los maestros y lo vuelven a tejer, como la primera vez. Este es el que queda, el que vemos todos, pero deben haber habido muchos puentes. Muchísimos puentes, sobre el río Vilcanota, Apurímac, Mapacho, inmensidad de puentes. ¿En todo el Tahuantinsuyo? En todo el Tahuantinsuyo. ¿Y todos habrán sido dichos? No, lógicamente no. Habían puentes de piedra, de madera y de otros materiales más. Muchos viajeros le dicen simplemente el puente de Ichu, que es Huachaca, y así suene a cliché, es de esos sitios a los que hay que ir al menos una vez en la vida. Estamos a unas 4 horas al sur de la ciudad imperial y creo que ya vieron en este programa que entre Canas y Acomayo hay otra cara del Cusco, otras historias y otras maravillas esperando por ustedes. No sé qué me han querido decir acá. Este es el Cusco. Y este es el Johnny. Buenas, señores, ¿qué tal? ¿Usted hace filmaciones? Sí, a ver. Mi prima se va a casar. ¿Cuándo? Acá la quincena. ¿Ah, sí? Sí, está embarazada ya, pero se va a casar recién. Ya, pues me pasa la voz. Sí, ya, gracias, amigo. Barato, ¿no? Reportaje al Perú. Se ve el huevo, se ve el huevo, se ve el huevo, los huevos, los huevos, se ve el huevo fresco.